No sé si yo voy a hacer solamente cine fantástico. Si bien dentro de mis películas las que se han exhibido tienen más elementos de horror, y obviamente también fantástico, sin embargo yo traté de hacer, por ejemplo, una historia de amor. En el caso de Ángel Negro, por ejemplo, la historia de un amor imposible, un amor hacia un fantasma, una obsesión con el tema del amor, que termina todo en muerte. Pero finalmente el tema central es eso, es el amor, por lo cual yo siento que de alguna manera sí trato de contar otras cosas, pero mi paleta de colores para poder narrar y expresarme de alguna manera me aparece en este elemento, instintivamente. En el caso de Sangre Eterna también, Sangre Eterna era contar un poco sobre el proceso de las tribus urbanas, de contar cómo la soledad de la adolescencia hace que uno busque forma de expresarse y finalmente se lo forma una película de horror, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de los vampiros y todo, pero para reflejar un poco la vida como yo la veo, de alguna manera. Fue mi experiencia con las tribus urbanas, cómo yo estuve, cómo las viví, y de alguna manera siempre el cine horror para mí ha servido como, y el cine fantástico como una herramienta para poder expresarme y contar cosas que yo siento. Yo creo que para mí es una herramienta de expresión natural. Bueno, yo le asigno a los efectos especiales un valor nada más como una herramienta para poder contar la historia. Si bien a veces son fundamentales y quizá cuando de alguna manera mi primera película, Ángel Negro, se hizo pública, o Sangre Eterna sobre todo, la atención mediática estuvo más en los efectos. Sin embargo, yo creo que los efectos en mi película solamente cumplen una función muy básica de poder narrar, contar tal cual la fotografía, el vestuario, otro elemento narrativo dentro de la película. Sin embargo, claro, como en Chile no es común, ni el género que yo hago, ni Latinoamérica tampoco, de alguna manera llamó mucho más la atención eso. Sin embargo, no puedo negar, me interesa. De hecho, cuando yo comencé a jugar haciendo películas cuando niño, me interesaba mucho hacer los efectos especiales, de hecho yo también lo hacía. Pero más bien para mí es una herramienta. Para mí siempre lo más importante en el fondo es la historia y la atmósfera. Me gusta mucho construir la atmósfera de las películas y a veces tengo que recurrir, por ejemplo, para crear situaciones fantásticas, los efectos especiales son los que me ayudan a colaborar de alguna manera, a poder construir este mundo imaginario fantástico que a veces no existe. De alguna manera he estado pololeando con Hollywood. Después de haber hecho Ángel Negro y Sangre Eterna, tuve mucho vínculo con Estados Unidos. De hecho, ahora tengo productor manager en Los Ángeles y estamos desarrollando películas juntos con compañías norteamericanas. Haber estado un buen tiempo allá, haber estado involucrado en varios proyectos, de alguna manera me ayudó a ver la situación, la diferencia entre el cine chileno, cómo lo hacemos, cómo tratamos de hacer películas y cómo nos enfrentamos a la industria. Y la diferencia es abismante. Sin embargo, la ventaja que tenemos nosotros al estar fuera de una industria es la oportunidad de crear. Y al tener pocos recursos, a utilizar el ingenio y la creatividad para poder desarrollar los proyectos, poder presentarlos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con la misma industria, estamos en desventaja. En términos de distribución, en términos de cómo nuestras películas se posicionan en el mercado, porque lamentablemente la industria de Hollywood tiene tomado el mercado. Y ahí sí que yo creo que nosotros mismos acá debiéramos, entre todos los colegas y todos, protegernos y cuidar nuestros productos. Sería muy extraño tratar de exportar, porque en el fondo estamos exportando nuestra imagen y debemos cuidarla.
Bueno, yo me comencé a interesar por la mitología del Caleuche cuando en el colegio un profesor de historia me hace leer sobre esta mitología y me dicen que existe en el sur de Chile. Imagínate para un niño entre 9 y 10 años que le fascina lo fantástico y las criaturas y los monstruos, le dicen que al sur de Chile existe un lugar donde está lleno de seres fantásticos y que probablemente existan. De ahí mi fascinación con Chiloé fue enorme, mi idealización, porque yo nunca había estado en Chiloé. Me hizo crear fantasías, cuentos, relatos, dibujos sobre ese mundo. Y así fue creciendo mi apetito por construir algún día una historia o narrar algo sobre el Caleuche. De hecho, hice un relato, un cuento a los 12 años sobre este ser mitológico que es el Caleuche. Y bueno, con el resultado de todo este tiempo, realizar la película, desarrollar el proyecto, y se nos fue un proyecto bastante ambicioso porque tenía que, de alguna manera, llevar un imaginario que solamente está puesto prácticamente oralmente, porque si bien existen dibujos, son más bien versiones turísticas sobre el concepto. Pero después, investigando, en el año 2003, después de estrenado Sangre Eterna, obtuvimos un fondo de Corfo junto con Carolina García, que es la guionista que trabaja conmigo. Para poder desarrollar la historia, nos fuimos a Chiloé y fuimos a investigar sobre el mito real, tanto con gente común y corriente, gente que vive en Chiloé, como también antropólogos, sociólogos, con respecto que han estudiado el tema del mito más a fondo. Y obtuvimos un guión. El guión o la película que ustedes van a ver, de alguna manera, tiene que ver con cómo nosotros pudimos ver las historias mitológicas, historias asombrosas que se cuentan en la isla y se resumen en esta película que se llama Caleuche. Y toda esa fascinación, de alguna manera, viene por una fascinación mía de los cuentos de hadas que se traspasó a algo propio nuestro. Para mí, Chiloé, las historias de Chiloé son nuestros hermanos Grimm, y de alguna manera me interesaría mucho que ese imaginario, que es el que me asombró a mí, la gente lo pueda observar, y sobre todo ahora con la oportunidad de tener un distribuidor internacional, de poder mostrarlo al mundo. Tengo que ser honesto y creo que Caleuche no es una película infantil. Caleuche es y la leyenda y el mito tampoco. El mito es una historia gótica en su esencia estética. Es una historia bastante fuerte y tiene que ver, quizás nosotros tratamos de respetar eso, no transformar no hacer una historia naif de la fantasía. Cuando hablamos de fantasía, sino estamos hablando de una fantasía cruda, una fantasía oscura, una fantasía orgánica, por decirlo de manera. Todo tiene musgo, tiene todo vida, todo es orgánico. Y de alguna manera nosotros creemos que estamos haciendo una especie de cuento de hadas, pero de la visión de un adulto. No es mi asombro infantil, sino es la sensación que nosotros vivimos realmente cuando estuvimos en la isla. Y cómo el mito también afecta la vida de quienes están ahí. Yo creo que el error cuando uno hace fantasía es cuando uno lo transforma en algo plástico, existente. Uno tiene que darle verisimilitud y existencia a lo fantástico. Y ese es el ejercicio de Caleuche, en el fondo, darle una corporalidad, sentir que estamos viviendo esa experiencia y sentimos que es real. Y por eso, claro, es una película que no es una película Disney de niños.